siguiente par de zapatillas os voy a enseñar unas Jordan 1 que vais a flipar. ¿Qué pasa, compañeros? Aquí estoy con mi camisa, que me creo que estoy en el Vice City, que me la compré el otro día y digo, me la pongo hoy de locos. Con el calor que hace, pues mira, podría estar en Miami en vez de en el barrio de los cojones. Pero no pasa nada, hoy os traigo un vídeo que os encanta, que a mí me gusta más todavía hacer, pero te voy a decir una cosa. Lo primero es que te suscribas, ¿vale? Que le des un me gusta, me da igual, mira, si le quieres darle das. Pero suscríbete porque estoy haciendo un montón de vídeos de este tipo. Me gasto la pasta muchas veces para enseñaros el tipo de cosita fresca que podéis comprar en los outlets de Nike, ¿vale? Y hoy os traigo material muy sabroso, así que suscríbete por la pasta que me estoy dejando para enseñaros y traeroslo todo bien fresquito. Y si quieres también sígueme por Instagram, porque por ahí siempre lo enseño en el momento que lo pillo, siempre o casi siempre, ¿vale? En el momento que lo pillo lo enseño, entonces si eres de Madrid de cerca o conoces a un colega, tu primo, tu hermana, puede ir corriendo allí y pillártelas, ¿vale? Así que sígueme por ahí si no me sigues para enterarte de todo y también por si me quieres escribir cualquier cosita y tal, siempre intento contestar aunque a veces tarde más. Mirad, hace poco subí un vídeo de Outlet de Nike, ¿vale? En el que encontramos unas Jordan 5, encontramos unas Jordan 1 Low, encontramos unas Mid, o sea, fue una locura, tío, me escribisteis diciéndome que parece que me lo preparaba en el Outlet, o sea, fue una locura, la verdad. Y os dije en ese vídeo, atentos amigos, porque parece ser que queda poco para ir un día y encontrar unas Dunk. Ese día ha llegado, tíos, he ido a un Outlet de Nike y he encontrado unas Dunk. No sé cómo te quedas, ahora las vas a ver, así que estate atento, quédate en el vídeo si quieres verlas y flipar un poquito conmigo. Os voy a enseñar un par de cosas muy sabrosas. Lo primero de todo, os voy a enseñar unas zapas que ya me he puesto, vale, son estas. Voy a hacer un poquito el unboxing trampa. Las voy a coger aquí como que no las estáis viendo, vale, mirad, las meto así al descuid, porque ya las tenía colgadas. Y aquí las tenemos, amigos. Mirad, la caja, como es de Outlet, está reventada. Pues bueno, es lo que hay, no pasa nada. Si son pares que te vas a poner, pues bueno, en el fondo te da un poquito igual. Son las Nike Air Zoom Type SE3M. O sea, el nombre, alucinas. Número 42. Vamos con el precio y la cosa sabrosa, que es lo que nos gusta a nosotros. Zapatilla que cuesta originalmente 160 pavos. Es un modelo que me gusta muchísimo, ¿vale? Es un modelo que no está nada visto, que la gente no se pone. A mí personalmente me gusta un montón la silueta, la forma me gusta muchísimo. Y siempre las he querido tener, las vi y me las tuve que comprar. Precio original, 160 pavos, rebajadas a 114 pavos, al 50%, tíos. O sea que nos han costado como unos 60 más o menos, 50 y pico euros. Por aquí tengo los tiquetes. Pues exactamente nos han costado 57 pavos, ¿vale? Una zapatilla de 160 y encima el color me flipa muchísimo, ¿vale? Ya las he utilizado, como te digo. A ver, hay dos. Voy a enseñaros la que viene con la etiqueta, ¿vale? Es una silueta diferente, pero que a mí me gusta un montón, tío. Y es lo que te digo, no está nada vista. Y me parece muy bonita, muy loca, ¿vale? Pues a lo mejor esto te recuerda un poco más a las Akai. Recuerda más a las Akai hasta que las Waffle One, que por cierto son de plasticazo y tengo entendido que son un poco basura. Esta es la zapatilla Nike más cómoda que tengo. O sea, si alguno de vosotros tiene unas Air Zoom, que lo diga abajo en los comentarios. La zapatilla Nike más cómoda que tengo. Brutal. La pisada, por eso me refiero, que las Waffle One las han hecho como una porquería. Y esta pisada con la doble suela es increíble, tío. Además tiene la cámara de adelante, vale, súper grande por fuera y por los lados. Brutal la comodidad de esta zapatilla por 50 pavos si la podéis pillar. La he vuelto a ver, ¿vale? Hace poco la he vuelto a ver en el Outlet de Las Rozas. Este mismo color, que además es muy bonito, porque luego hay otros colores más alocados, pero es un gris muy ponible, azul muy clarito para el verano. Los cordones en ese mismo azul. Y aquí lleva la etiqueta, que esta se la he dejado, ¿vale? Es la de Nike y aquí venía la etiqueta del 3M. Yo personalmente se las he quitado, ¿vale? O sea, yo no sé, a mí no me molaba nada llevar aquí la etiqueta de 3M, no sé qué. Las he cortado porque yo paso de llevar ahí toda la etiqueta. Sinceramente, no sé si se llevará o no, ni me importa, porque yo llevo las cosas como a mí me gustan. La pequeñita de Nike, pues sí la he dejado porque me hace gracia, pero las otras se las he cortado. Zapatillón, tíos, queda genial puesta para el verano. Es muy finita, por eso me la he pillado para el verano. Me encantan, tío. Zapatillón que me flipa mucho y como no la lleva casi nadie, me gusta más todavía. Ya lo sabéis que yo no es que compre zapatillas hypeadas, sino porque realmente compro las que me gustan. Tenía muchísimas ganas de tenerlas. Por el precio, ¡buah! Compra que flipáis. Si las podéis pillar, por favor, comprarlas. Yo ya las tengo aquí porque la verdad que me las estoy poniendo bastante este verano. Me gustan muchísimo. Siguiente par de zapatillas, os voy a enseñar unas Jordan 1 que vais a flipar. Estas de aquí se lo vamos a agradecer, o mejor dicho, yo no, tú tampoco se lo tengo que agradecer. Se lo voy a agradecer a uno de vosotros, a un seguidor que es una auténtica máquina, a Big
se llama en su Instagram, ¿ok? Que me escribió un día y me dijo: Juanma, de locura, he visto tu vídeo y me he ido corriendo a los outlet a pillar y he encontrado estas. Y se las llevo y le dije: qué cabronazo, porque yo había estado ese mismo día que me escribió, yo había estado por la mañana y no las había visto. Y él fue después que yo por la tarde y mirar las Jordan 1 que pilló. Ahora tú dirás, ¿y por qué las tienes tú? Pues ahora te diré, porque se las llevó. Sí, no le mola mucho llevar zapatillas altas, ¿vale? Pero por el par que eran, se lo llevó para probárselo en casa. No le molaron y me dijo: oye, las voy a devolver. Si las quieres, te las doy a lo que costaban. Yo le dije: véndelas, tal, bla, no las quería vender. Y se las he pillado a lo que costaban. 98 pavos, ¿vale? 98 euros hemos pillado estas, así que gracias Vic, desde aquí, Vic, Víctor me imagino, ¿no? Vic, 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 vale, 98 pavos, Jordan 1 mil, talla 43 encima, o sea, talla 43, y mirar el par que es, caja intacta, el ticket lo metemos por aquí, a ver cuáles son, tío. Jordan 1 mil, to my first coach, sería en inglés, ¿no? To my first coach, ¿vale? Lo podríamos decir aquí. Viene todo, o sea, viene con la caja sin tocar y viene la etiqueta, ¿vale? Como de la colección esta, thank you, ¿vale? Viene con la etiquetita. ¿Qué zapatilla más loca y más bonita? La colección esta que han sacado, como el modelo low, esta y las high, me parece que son muy bonitas, la verdad, muy locas, pero para el verano es un zapatillón, una talla 43, tío. En el outlet por 98 euros. Han salido hace un mes y medio, dos meses como mucho, no hacen nada. Cuestan 150 pavos en tienda, ¿vale? Muy bonitas, el material muy bueno, ¿vale? Para ser una Smith, ya os he dicho, yo por lo menos, sinceramente, me da igual que sean mid o no. Me gustan las zapatillas, que me gustan, y me da igual como sea. Y lo que sí se diferencia de las altas de las Smith muchas veces son los materiales, pero este material está... Y os las voy a enseñar. La pielecita, el cuerecito este, muy buen tacto, todo esto como de ante, igual por dentro el detalle. Suos en cuerito, esto es como más plasticazo, yo creo, ¿vale? Pero bueno, el rollo brillante le da un toque muy guapo. Todo esto igual como de antecito y la piel bastante buen tacto, tíos. Me gusta muchísimo el material que tiene, me gustan muchísimo los colores, zapatillón para el verano. Un chico que viene a mi gimnasio a entrenar, ¿vale? Que es otro loco de las zapatillas y muchas veces lo estamos hablando, ha podido comprar esta zapatilla, la Zoom, la alta, ¿vale? O sea, las ha podido pillar en... no tenían descuento, me parece, o sí un descuento, pero que se lo han inventado, 160 pavos, pero ha podido encontrar las Zoom 160 euros en un outlet, talla 42, o sea, eso sí que es de locos. Yo no sé cómo puede estar esa zapatilla ahí, que no es una zapatilla muy pegada, no está muy hypeada, pero es preciosa, más todavía porque los colores son más apagaditos. Me parece muy muy bonita y al final, pues eso, por los 98 euros, claro que me la iba a quedar yo. Me encantan los colores, muy alocada. Lo que os quiero decir, como siempre, tío, es que están saliendo pares muy pepino. No hay truco, yo no soy enchufado de Nike, ojalá lo fuera, ni sé nada. Yo simplemente voy, tengo suerte, lo ojeo y hasta, tíos. Os quiero decir que está saliendo muchísimo tema, que me sigas por el Instagram si te quieres enterar, porque yo hay muchos pares que os traigo para que los compro, para que los veamos y no sé qué, que los enseño por Instagram y os digo, aquí tenéis esto, prima, nada. Así que mira, esta está tremendita. Luego, no solamente hay zapatillas, me pillé también esta chaquetita Nike, que aunque es un chubasquero, cortavientos o como lo quieras llamar, talla XL, rebajadita, me parece que me ha costado como unos 20 pavos. Hace mucho que no me compro chaquetas de Nike, pero esta me moló un montón, tíos, por los colores así, súper neutro, blanco, negro, gris, básica, y por atrás con el swoosh en grande, muy guapa, tío, la chaqueta la verdad que está pepino. Y además esta ya XL que es gigante. Solamente había XL, que por lo menos a mí me va genial, porque ya veis el rollo, pues me gusta vestir ancho, ¿vale? Todas las camisas y todo rollo anchito. Y la chaqueta está muy guapa. No me la voy a poner ahora porque me voy a asar, que flipáis. Pero bueno, ahí la tengo, la quería enseñar. Y os voy a enseñar un par de cosas más que he pillado. Unas son unas zapatillitas para Romeo que me han costado, costaban 25 pavos, 18 descontadas al 50%, 9 euros, ¿vale? Y mirar qué zapas le he pillado a Romeo. Zapas o chanclas o cangrejeras, como lo queráis llamar, pero mirar qué pequeñas son, ¿vale? Por 9 pavos, mirar qué cangrejeras para el veranito. Yo no sé si se las vamos a llegar a poner, pero a lo mejor para cuando vayamos a la playa, a lo mejor para que no se queme los pies, yo qué sé. No sé si se las voy a poner, pero por 9 pavos.
Pues hombre, ¿cómo no me las iba a llevar? Se las enseñé a Patri, estaba ahí, la mandé una foto, digo, mira. Y dice, va, llévatelas, tío. Son muy graciosas. Y tengo que deciros que hemos pillado bastantes zapatillas para Romeo. O sea que muy pronto también os voy a subir un vídeo. No sé si enseñando las nuevas o haciendo una recopilación de todas las que tiene, porque ahí tiene un montón. Un vídeo de todas las zapas que le hemos comprado a mi hijo. Muy locas. Y la verdad que tiene una colección que flipáis ya, ¿eh? Que porque no entiende, pero alucinas. Y vamos con la última cosa de hoy. Llegó el momento, yo sé que a muchísima gente el rollito de las Dunk pues mola mucho, es una zapatilla guapísima, que precio está muy bien porque cuestan unos 100 pavos más o menos, depende del modelo. Son bonitas, son cómodas, son frescas para el verano, quedan, no sé, zapatilla yo creo que le gusta a todo el mundo y ahora está bastante pegada. Os he dicho antes al principio del vídeo que parecía como que iban a salir Dunks en Outlet y... efectivamente hemos encontrado las primeras. Son de niño, ¿ok? Os he dicho muchas veces, a los que tengáis pie pequeño y a las chicas, sobre todo, que podéis comprar zapatillas de niño en tallas altas. Yo a Patri le compro zapas de niño en talla 37,5, 38, no sé, van hasta el 39. Ir a por ellas porque son más baratas. Unas Dunk de niño en una talla 35, ¿vale? Estas las he comprado para que las vierais, lo que se puede llegar a encontrar en un outlet. Talla 35, que es ya pasada a no ser de niño. O sea, hay mujeres que me habéis escrito por Instagram de ¡guau, te las compro, va, de locura! ¿Sabes? Yo, pero espérate que quiero hacer el vídeo, hombre. Que me las queréis comprar y es una talla ya que a mujeres les vale. Hay chicas, hay muchas chicas que usan un 35. No sé, tíos, no es el modelo más hypeado, pero es muy bonita, ¿vale? Nos ha costado, os voy a decir siempre los precios para que un poquito sepáis. 65 euros costaban en precio rebajado de outlet porque es una devolución, lo mismo de siempre. Estas zapatillas son devoluciones de Nike.com, de gente que las devuelve. 65 euros rebajadas al 30% nos han costado. 45 euros nos han costado estas Dunk y vamos a ver cuáles son, ¿vale? O sea, 45 euros por unas Dunk Tiffany en talla 35 es muy loco, ¿vale? Encontrarse esto es muy, muy loco. El color, como os digo, no está nada hypeado. Es una zapatilla que en reventa la podéis encontrar muy barata y que yo la verdad os recomendaría porque la gente no se está fijando en ella porque todo el mundo quiere tirarla por las Panda. Vale, que a ver, está más guapa porque es más ponible, pero solo por eso, porque este rollito que tiene a mí con el azul sí me mola muchísimo. Lo que pasa es que esta zapa es la del día a día de darle escaña y esta pues ya te condiciona, ¿vale? Pero todo el mundo está tirando a las Panda que valen bastante más pasta y esta zapatilla la puedes conseguir, yo lo estaba mirando en el Vinted por curiosidad, y las puedes conseguir a lo mejor por 10 pavos, por 15, por 20 pavos más. Te las venden, tío, y es una zapatilla muy bonita. Además te voy a decir que el blanco no es blanco, sino que es como un blanco roto, beige o antiguo, como lo quieras llamar. Y a mí me gusta muchísimo el rollo que tiene por atrás, el bordadito del Nike en el mismo color. O sea, me parece una zapatilla muy bonita para el verano, que la gente no se ha fijado en ellas. Mira, ahora mismo que me quedaría de lujo si fueran de mi talla. O sea, que yo te la recomiendo muchísimo, la verdad. No tires a lo mejor, si te las quieres comprar, te las pillas. Pero si tienes que pillarla, antes que las Panda, yo me gastaría la pasta en esta, la verdad. Y es una talla 35 por 45 euros que hemos conseguido encontrar. Muy loco que esté esto aquí. Poco queda entonces para yo encontrar unas de mi talla. O sea, espero que dentro de poco en otro vídeo os haga ahí un rebobinaje y os enseñe nuevo tema zapatillas para mí. 45 euros, están preciosas, la verdad. Eran las únicas que había. Estos son pares, ya os he dicho siempre que están en la pared esa de tallas sueltas. Y es suerte, simplemente una devolución que había. Nadie se había fijado en ellas, no sé por qué, la verdad. Yo me las llevé pues para enseñaroslas. Y ya está, estas son todas las compras que... Y ya está, digo, o sea, fijaros qué zapas hemos encontrado en los outlets. Madre mía, o sea, suscríbete por la pasta que me estoy dejando para enseñártelo y porque están muy guapas, ¿vale? Y nada más, decirte que tengo muchísimo contenido de zapas porque es que, madre mía, tíos, tengo más vídeos, tengo un vídeo preparado de zapas de outlet de Air Max, tío, exclusivamente de Air Max, que vais a flipar, o sea, muchísimas cosas, me estoy volviendo loco, os está gustando muchísimo el rollo, así que yo os lo agradezco y le sigo metiendo caña, nada más que eso, que estés atento, que se vienen cosas muy fresquitas, que por Instagram sígueme también, porque si quieres pillar, pues por ahí también, ya te lo he dicho antes, que espero que estéis genial, que te haya gustado el vídeo, que le des un me gusta, y que si no, que no le des, y que nos vemos en el próximo muy, muy prontito, nos vamos a dar una vuelta, que hoy es domingo, ¡hala! ¡Hasta luego!